Hola, hola, muy buenas tardes a toda mi gente maravillosa de Latinoamérica. Bienvenidos al aire con Arle. Así iniciamos este programa maravilloso para todos ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema bien, pero bien interesante, por supuesto, que no sin antes, pues saludar a toda mi gente maravillosa que envía sus mensajitos de texto a través de la mensajería, tanto de YouTube como de Instagram y también a través de Facebook. Mil, pero mil gracias a los que están allí conectados a través de Facebook. Gracias por todo ese amor y por todas esas manifestaciones de cariño que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Mundo Holístico en Facebook y también en Instagram, al igual que las redes del programa en Al Aire con Arly en Instagram y en Al Aire punto con Arly en Facebook. Allí vamos a poder estar en contacto directo. De hecho, si ustedes quieren ver nuevamente el programa, que estará grabado a través de nuestras redes sociales, con muchísimo gusto pueden hacerlo a través de las cuentas que les acabo de dar. Por supuesto, también a través de YouTube, tanto en Mundo Holístico como en Al Aire con Arly. De inmediato nosotros iniciamos. Por supuesto, quiero saludar a todo mi equipo maravilloso de Mundo Holístico, a Edith, que está allí, pues conectada, muy atenta de cada una de sus dudas, para ella de inmediato subirla allí a la plataforma y que podamos pues hablar un poco acerca de esa duda y aclarárselas, ¿no? Si así lo desea. Quiero, por supuesto, y a todo el equipo de Mundo Holístico como Dani y, por supuesto, Gaby, y a todos quienes hacen vida allí, cada uno de nuestros terapeutas que hacen vida en Mundo Holístico. Mil, pero mil gracias. Nosotros de inmediato, ¿no? Hablando el día de hoy acerca del síndrome del hijo del medio, el hijo sándwich, también llamado, ¿no? Por allí varias personas me escribieron, me comentaban, caramba, bueno, quisiera ver el programa porque en varias ocasiones tanto me hablaban desde ese hijo sándwich, es decir, desde ese hijo del medio, estas personas que nacieron teniendo hermanos mayores y hermanos menores, y que no solamente pues pudiera, porque bueno, cuando ya se es el último, el menor, por decirlo así, el hermano, pues es único. Sin embargo, los hijos del medio pueden ser varios. Es decir, cuando esta pareja, estos padres, pues tienen hijos y está el hijo mayor, ¿verdad? Pero de pronto tienen cinco, incluso anteriormente, ¿no? Ahora no se ve tanto, pero anteriormente se daba el caso de hermanos, de siete hermanos, dos hermanos incluso. Entonces, y de padre y madre, ¿ok? Porque también otro tema es el ser hijo sándwich, pero cuando se tienen hermanos de diferentes padres o de diferentes madres, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar bien atentos con esta situación. Y quizás muchas de las personas que me escribían me decían, ajá, quiero ver el programa, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que sucede realmente con este hijo, ¿no? Pero desde el punto de vista como hijo, ¿no? Y quizás el programa quiere hacer un llamado, quizás va dirigido a esos padres, porque justamente la crianza de estos niños, de este individuo, de estos individuos, depende de los padres o del criador como tal, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de los padres. Entonces, cuando hablamos de ese hijo sándwich, estamos hablando de ese hijo que nació o de esos hijos o de ese individuo que nació luego de un hermano mayor. Y por supuesto, antes de ese hermano. Quizás muchas personas dicen, bueno, ok, ¿qué sucede con los hijos únicos? Pues bueno, el hijo único ocupa posiblemente ese rol que al ser hijo único, entonces toma el rol del hijo mayor, el primogénito al que generalmente cuando los padres son nuevos padres, entonces se les entrega todo. Está esa experiencia, eso a experimentar con ese primogénito, con ese hijo o hija que va a nacer, ¿ok? Entonces es la manera con la que esos padres aprenden a cómo ser padres. ¿Qué sucede? Con el segundo, tercer hijo, cuarto hijo, dependiendo, ¿no? Siempre y cuando se encuentre en el medio, entonces son esos hijos que posiblemente, como ya los padres tienen una experiencia, ¿verdad? Entonces tienden a quizás dejar pasar ciertas
actitudes, ciertas actividades, ¿verdad?, que posiblemente hicieron con su primogénito. ¿Qué sucede con el hijo más pequeño, con el menor, ¿no? Entonces es como ese ser que por ser el más pequeño ocupa ese rol, generalmente no quiere decir que a paciencia cierta que va a ser de esa manera, y justamente esto es lo que queremos hablar en el programa. Entonces, generalmente al hijo menor tiende a ser el pequeño, el bebé, al que se le dicen ciertos apodos y que va a requerir más atención por ser el menor, y que generalmente también sus hermanos mayores abocan cierta energía a este ser, ¿no? Todo esto también va a depender de el periodo de tiempo que exista en el nacimiento de cada uno de los hijos, ¿no? A veces, cuando, por ejemplo, se tienen hijos gemelos, cuando los hijos son gemelos, entonces allí la condición entre hijo mayor e hijo menor incluso pueden generarse roles de manera muy interna, ¿verdad? Entonces, el individuo comienza a tratar de engranar esta afectividad, y entonces pues comienza, incluso vemos que en muchos de los hijos que son gemelos, entonces tiende a ser uno que asume el rol del hermano mayor y uno que asume el rol del hermano menor, hablando de que únicamente sea los hijos, ¿no? El único parto posiblemente que haya tenido esta madre, o que hayan sido criados en exclusividad solo a este parto gemelar o a estos hijos, ¿no? Gemelos. Entonces, en este caso, ¿verdad?, ya el ser humano comienza a ubicarse dentro de este sistema familiar. Entonces, cuando ubicamos dentro del sistema familiar, ¿qué hacemos? Ubicamos roles, ¿ok? Entonces, cuando se ocupa el rol del hermano mayor, este ser que generalmente los padres pues entregan una alta confianza, entregan incluso en muchas ocasiones responsabilidades, ¿verdad? Y además, generalmente, estadísticamente, los hermanos mayores o los hijos mayores tienden a nacer en un periodo donde los padres están en una edad todavía joven, ¿no? En la juventud, en la adultez, pero se encuentran jóvenes, ¿ok? Mientras que los hijos que generalmente nacen luego de este hermano mayor o de este hijo mayor, entonces ya los padres ocupan edades quizás un poco más, más avanzadas, ¿no? Hablando en la adultez todavía, ¿no? No pasando a la vejez, que pudiera darse el caso, pero no tratando en este caso a la adultez. Entonces, allí cuando nos encontramos en algunos autores, ¿verdad?, habla en que posiblemente estos hermanos del medio, estos hijos, el síndrome del hijo del medio, es justamente en tratar de ubicarse dentro de ese sistema familiar en el rol de qué tipo de hijo. Si está el primogénito y si está el menor, entonces comienza a existir una serie o una especie de inestabilidad o inseguridad del individuo buscando cómo encajar dentro de este sistema familiar, ¿ok? Entonces ubica la familia ubica dentro de la familia lo que es el rol de hijo, por supuesto, pero dentro de este rol, ¿verdad?, de hijo, entonces nos encontramos con esta disyuntiva, quizás, ¿no? Con esta inseguridad de qué soy, ¿soy el hermano mayor o soy el hermano menor? Si me encuentro en este sándwich, como se le dice, el hijo sándwich o el hijo del medio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Algunos autores hablan de que posiblemente esta sensación de buscar o esta búsqueda
del rol dentro del sistema familiar, ¿verdad? Genera en estos hijos del medio, pues genera en algunas ocasiones, genera inseguridad, genera rebeldía, podemos ver en algunos casos y en algunos estudios que se han realizado, donde los hijos del medio tienden a ser un poco más rebeldes, tienden incluso a salirse de ese patrón familiar que, en el cual ha crecido y donde se ha criado. Entonces, esto ha generado que se le nombre síndrome del hijo del medio. Ahora bien, es muy importante, y esto sí, por eso les hablaba al principio, de que el programa va dirigido a los padres, porque si efectivamente el hijo, pues a través de la crianza obtiene o genera una conducta, ¿verdad? Esto, por supuesto, va a tener como referencia a los padres, cómo los padres entregan esa enseñanza o cómo dan esa crianza, cómo dan ese amor a los hijos. Y que si efectivamente en muchas ocasiones se habla de que si se tienen varios hijos, todos los hijos son queridos de la misma forma, que todos los hijos pues se aman de la misma manera, ¿verdad? Podemos observar en algunas ocasiones casos en los que los hijos incluso generan esa carencia de atención, y justamente esa carencia, esa falta de atención es lo que hace que en algunas ocasiones estos individuos pues tengan quizás un comportamiento rebelde, hay inseguridad, insatisfacción, en muchos casos frustración, y que por supuesto va engranado a una serie de carencias. Es básicamente esta la razón. Y como decíamos al principio, parte de eso es que cuando existe esa novedad, ese algo que nosotros como padres queremos entregar a ese primogénito, ¿verdad? Incluso podemos ver de manera jocosa en varias redes sociales donde vemos a la madre en el primer parto y entonces es ubicando la maleta para ir al hospital o a la clínica a tener a ese bebé y pues está con muchísima ansiedad, mientras que cuando va con el segundo hijo, pues es un poco más relajada, ¿no? Por supuesto, ya existen otra serie de elementos a los que como madre, pues debe cuidar, incluso cuando se es madre y entonces va al momento del parto, entonces también hay que tener atención a los hijos mayores, por ejemplo, ¿no? Si se da el caso. Entonces, por eso quizás hay una serie de elementos que afectan o que están involucrados dentro de esa crianza ya con los hijos venideros, con el segundo, tercero, cuarto hijo, ¿no? Y en fin, ¿no? Pudiese, como les decía, conozco de mujeres que, bueno, ya incluso sus hijos están grandes, ya en la vejez, estas mujeres con 12, 15 hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto va a depender, por supuesto, de esa crianza, ¿no? Como les decía, de esta manera de entregar el amor y que la atención, por supuesto, sea dada de manera equilibrada. Sí, es cierto que en muchas ocasiones todo va a depender, por supuesto, de la personalidad que vaya adquiriendo cada uno de los hijos, porque sabemos que no todos los hijos son iguales, son individuos independientes, son seres individuales, y que esa es la razón por las cuales nosotros como seres vivos somos mágicos y maravillosos, ¿no? Pero sí es cierto que a través de una crianza y unos valores que se entregan dentro de este hogar, de este sistema familiar, pues entonces va a existir, por supuesto que sí, como un objetivo o como se encamina hacia cierto objetivo, ¿no? Va a tener como esta movilidad, esta velocidad que pueda tener la crianza, ¿no? Porque por supuesto vienen, están dentro del sistema familiar y por supuesto que el sistema familiar se va moviendo
y se va involucrando de acuerdo a lo que se maneje allí. Entre esos están los valores, por supuesto, normas, deberes, derechos que se pueden gestar dentro de lo que es el sistema familiar. Ahora bien, cuando existe esta diversidad, por supuesto, dentro de la personalidad o dentro del sistema familiar hay una gran diversidad porque son individuos distintos, como les decía, las personalidades son diferentes en cada uno. Entonces, esto, por supuesto, va a generar una tensión, ¿verdad?, hacia el niño o niña que esté dentro de ese sistema familiar, ¿ok? Porque la base como tal de mantener ese equilibrio entre los hijos está en la niñez, que esto va a generar, por supuesto, dependiendo de la crianza, de esa tensión que haya tenido en la niñez, entonces, por supuesto, va desarrollándose y va a obtener el resultado en la adultez, ¿ok? Por eso es que vemos en muchísimos casos que en la adultez, por ejemplo, comienzan un poco las lamentaciones, un poco el rechazo, quizás un poco de molestia, cuando se habla entre hermanos, por ejemplo, o en muchos casos el hijo reclama esa atención que no pudo haber tenido en la niñez. Entonces, atención los padres con esto a la hora de esa atención que se le va a entregar a los hijos, sobre todo cuando hay, los hijos son mayores de tres, cuando se tienen más de tres hijos, por ejemplo. Entonces, ubicar el rol de cada uno, ¿ok? De hecho, por ejemplo, se habla muchísimo que en algunas ocasiones cuando se es hijo menor, entonces llegan a la adultez, casi a la vejez, y todavía se encuentra dentro de ese núcleo familiar, ¿verdad? Si está en este plano su madre, entonces vamos a poder ver cómo se le nombra, incluso los apodos tienden a ser de bebés, el niño, el bebé, y entonces esto también tiene que ver un poco con el apego, ¿ok? Entonces, ubicarse también en cada uno de los roles, es importante definir esos roles como, primero como individuos, si ya nos encontramos en una edad adulta, donde podamos discernir y podamos evaluar qué es lo que está sucediendo sin tomárnoslos de manera personal y, por supuesto, a través del perdón y a través del amor, que es lo más importante, ¿ok? Y, por supuesto, ya en cuanto a los padres, si se tienen niños pequeños, estar atentos de esa atención que les estamos dando a cada uno de ellos, ¿ok? Y el rol que va ubicando cada uno de ellos dentro de este sistema familiar. Esa es la recomendación para el día de hoy y, por supuesto, es el tema del que le quería hablar porque es un tema bien interesante, es un tema del que me habían pedido hablar desde hace ya algún tiempito y pues bueno, quise hacerlo el día de hoy con muchísimo amor para ustedes. La invitación, por supuesto, es para el lunes cuando nuevamente estaremos acá en Al Aire con Arri compartiendo contigo. Dentro de 15 días estaremos compartiendo otro de los temas que ustedes solicitan a través de nuestras redes y con muchísimo amor nosotros compartimos con cada uno de ustedes. Ha sido un placer, mi gente maravillosa de toda Latinoamérica. Nosotros nos despedimos, por supuesto, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su amor y su atención a través de cada uno de nuestros programas. Un beso totote, se me cuida mucho. Chao, chao.